Los aires navideños, ya se nota los fríos. Yo en casa siempre me busco la compilación de toda la salsa navideña, mano. Eso es lo mío. Hablando de la salsa, mi opinión personal, Rafael Cortijo y Mael Rivera son los pioneros de la salsa aquí en Puerto Rico. No, ellos bombi plena. Rafael Cortijo, ya tú sabes, un científico de tambor, y Mael Rivera, un bravo en la interpretación, y de verdad que ellos fueron los que sacaron la bombi y la plena. La dieron a conocer en otros países. La salsa lleva ya 100 años ya, desde que Rafael Hernández escribió Cachita. Especialmente lo que dio a conocer la salsa bien chévere fue la película Latin Sin, agosto 26 del 71, mano. Le dieron la vuelta al mundo con la película y la gente conoció las caras de Héctor Lavoe, Mael Rivera, Larry Harlow, Piscón de Rodríguez, Pacheco. Y de ahí es que pues, se da a conocer tan famosa la salsa. Y hoy día hay muchos chamaquitos buenos por ahí. Hay juventud, mano, que están influenciados por la salsa tradicional, que no la dejan caer. La salsa nunca morirá. Y ya tú sabes, Navidad, eso es Puerto Rico. ¿Quién ganó? Oye, la verdad que... Oye, está directo el hombre, hombre. Tú estás jugando demasiado. One more.
¡Ay, brother! ¡Ay, son unos panas! ¡Johanna! ¿Cómo están? ¡Saludos a todos! Es que necesito tanto beso. ¡Hi, how are you? ¡Emmy J! ¡How are you? Vénganse, que estamos ensayando. ¡Ay, gracias, gracias! El merengue surgió para allá, para el siglo XIX. Estaba hecho solamente el merengue típico para tres instrumentos, que era el güira, tambora y acordeón. En la década de los 30 al 60 nosotros pasamos por una dictadura. En ese tiempo el merengue estaba encajonado. Las composiciones que se hacían, todo lo que se iba a cantar tenía que ser alusivo a lo que estaba de turno. Terminó la dictadura y el merengue entonces empezó a cambiar. Ahí fue que entró Johnny Ventura y le dio un matiz de más alegre, más rápido, un merengue más de pueblo. Pero hay boricuas que han pegado bien duro allá en Santo Domingo con el merengue. Claro, cada uno en su estilo. Por ejemplo, ahí tenemos a Manny Manuel, que ha hecho un muy buen merengue. Olga Tañón. Yo desde chiquito estoy escuchando a Jorge Guerra. Y tú sabes que cada vez que él viene aquí, llena el Coliseo tres veces o cuantas veces le dé la gana. Pero Juan Luis Guerra, él le cambió la tónica al merengue, ¿no? La lírica, e inclusive se convirtió en verdadera expresión del pueblo, de los cambios sociales, los cambios políticos, los cambios económicos del país. Yo creo que el merengue es una bendición porque lleva alegría a la gente, llega lazos de unión a las comunidades y a los pueblos. ¿Piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Ah, ah, es verdad, ah, ah, es verdad, ah, ah, es verdad. You understand. Y la gasolina sube otra vez. El peso que va allá ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Y la corrupción juega al revés. A nadie le importa qué piense usted. ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah, júgale.
York se le hey. Ay, aquí no se cura. Decía mi padre que Don Felo, uno de mis compositores favoritos de Puerto Rico, decía que había que estar triste para escribir un bolero. Y a mí eso me parece espectacular, utilizar los sentimientos desde esas esquinas para alumbrar con música. Sí, el bolero es un gigante, así que te abraza con un fuego que lo mismo le puedes cantar a la tierra, que puedes cantarle a un amor que se fue. Yo digo a veces que el bolero es como, es un poco morirse desde adentro. Un grito callado, algo intenso, algo interno. Es introspectivo. Totalmente. Pero conectamos todos, porque sí. Ahí está, todos pasamos por esas montañas rusas de sentimientos. Sí. Y qué bien lo hacían esos maestros. Sí. Y antes era la bellonera. Sí, la bellonera. La bellonera era el vehículo a la conexión con el público, con la gente que, uh-huh. que te apoya, que te escucha. Y eso me parece bonito todavía encontrar lugares en Puerto Rico donde podamos meter la peseta o el pesito y conectar con esa música de ayer, especialmente en sitios así que tienen esos repertorios todavía bien vivos para nosotros. Sí, había una bellonera en cada esquina porque era una forma de acercar a las personas que tal vez no tenían el recurso económico de claro. asistir a algún espectáculo. Totalmente. Pues entonces estar en esa conexión directa con sus artistas, con nuestros compositores, Rafael Hernández, un Pedro Flores. ¡Ave María! Una de mis favoritas. De Silvia Rexach. Sí. Esa es la cepa bonita y qué bueno que podemos conectar con eso todavía y crecer de ahí y llevar la música de ese lugar a otros sitios manteniendo ese respeto por los maestros, que son los sí. que de verdad la pusieron bien dura. Que la música toca es lo que lo define. Eso es así. Uh-huh. Eso es así. Por salud, por salud, la música, por la el música. Bolero, por ayer bolero. Y por hoy. Y de la ocasión. Exacto, no con el tiempo, fíjate. Si da la pasión. Exacto. No, yo sé que el muchacho ahorita estaba. Fíjate. Siempre dudas de mi amor y no te culpo. Yo sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste. Luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquito.
tanta fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Yo sé que siempre dudas de mi amor. Sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste. Ay, para luego encontrar desconfianza y frialdad. Ya tantas, tantas, tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Tienes que enseñar de nuevo a amar. A la verdad que la parranda pues es una tradición que nosotros como puertorriqueños debemos preservar siempre. Fíjate, yo pertenecía a una fraternidad en Calle, la Fellón Micron Calle, y pues a alguien se le ocurrió que cada familia tenía que tener una parranda. Por ahí. El problema que tenía, porque para cumplir con eso eran 77 familias. ¡A rayos! Entonces había que llevar 77 parrandas. Comenzamos en octubre. Y toda... ¡Wow! Entonces todavía en enero estábamos parrandeando. Pues entonces eran las mismas canciones y cantábamos siempre. Y se me ocurrió que estoy cansado de cantar la misma siempre y comencé a componer canciones. A componer canciones y ahí es que saco mi primer corito. Esta Navidad van a ser candela. Eso. Y después posteriormente pues las demás canciones como estas que están escuchando en ya. Estas Navidades no cantaré el fuá,
traigo esta tuya para que te levantes. Traigo esta tuya para que te levantes. Esta tuya está caliente, esta tuya está quemante. Traigo esta tuya para que te levantes. Traigo esta tuya para que te levantes. Esta tuya está caliente, esta tuya está quemante. Ya yo me despido para terminar. Ya yo me despido. Para mí, mi familia lo es todo. Estaba creciendo en los 90, el rock latino como que estaba, tú sabes, mano, estaba booming. Hubo ese boom musical con la llegada de Café Tacuba y su disco Red. Sí, y ya aquí había una escena, especialmente en el área oeste, que era lo que... El área oeste. Y hasta el día de hoy hay un sinnúmero de bandas que están tocando, que llevan 20, 25 años fuera de lo Negros comercial. Vivo. Negros Vivos, sí, Los Petardos. Los Petardos, hermano. O sea, nosotros nos criamos con eso mismito, hermano, con Decisión de Fe, con Cabezudo, tú sabes. Estos son mis héroes. Pero el porqué del movimiento se llama Long Branch. Exacto. Se llama Long Branch, que era nuestro... Como decirle, el patio de la casa, sí, donde el trampolín, donde todo el mundo podía ir. Un antro, como se dice, una plaza, un pop, donde le dio vida a bandas como Manjar de los Dioses, que fusionó en circo, ahora como Fofé en los Fetiches, a un sinnúmero de bandas que todavía están tocando, Escapulario, sí. Sol de Menta, y ahí es que fusionan los diferentes ritmos, si aquel era metal, aquel tocaba alternativa, aquel tocaba punk. Cuando cierran ese negocio, todo el mundo se divide, cada cual para su pueblo, pero esas amistades que creamos hace que salgan nuevas bandas, nuevos estilos dentro de lo que es el rock en español en el área oeste. Que el oeste queda suficientemente cerca del área metropolitana, yo diría, pero suficientemente lejos, mano, para crear nuestra propia identidad y tampoco dejarnos sobresaturar. Y gracias a que pude ver artistas puertorriqueños, pues haciéndolo, que me motivó a mí también a decir como que, pues, mano, seguro que si esto no es una cosa de otro planeta,
Esto no es una cosa de otro país, esto puede estar pasando aquí ahora mismo. Eso es tiempo, mano. Ahí fue que empezó todo. Con esa canción, para esa época, se mezclaron las dos influencias que llegaron a Puerto Rico, la del norte y la del sur. La del sur, los panameños, los jamaiquinos, la del norte, nuestros primos New Yorkers, que los papás emigraron en los 40. Wow. Y vinieron para acá con la cultura que ellos crearon allá. El hip hop, la cultura del breaking. Se mezclan en Nueva York. Se mezclan en Nueva York. Entonces, un chamaquito de Puerta de Tierra que se llamaba Vico, cogía los discos de Rom DMC, man, y los trataba de hacer en español. Y por el otro lado, DJ Negro y DJ Playero estaban escuchando también a los jamaiquinos. Esa cuestión de Jamaica y esa intensidad con la que Panamá abrazaba el género del reggae, lo hacía y lo traducía al latino, al español. O sea, de la música urbana como tal. Ah,
ya venga reggae o venga pura hip hop o venga su unión como el rap and reggae que crearon en su momento. En underground, cuando se dieron en la cara con ese choque de culturas, el reggae y el rap. Todo lo que hace estos géneros es ser el periódico, lo que hacía la salsa antes, ¿entiendes? Pero también es una actitud de rebelión porque creamos nuestra propia cultura y nuestra propia ética. ¿Ustedes quieren que nosotros nos recortemos así? Pues no, nosotros nos vamos a dejar el pelo así, contraerlo. Nos vamos a poner las gorras para el lado. Mi cultura, la que yo la llevo, me dice que tengo que vestirme de esta otra forma y no es malo, es actitud solamente, represento a mi generación. Y gente como Vico C eran los primeros en ponernos a nosotros a escuchar cosas como reggae y que me apeló el gusto de verdad de ese género. Yo lo escuché por el She Likes My Reggae, She Likes My Reggae. She likes my reggae, she likes my reggae. Yeah, well. She likes my reggae, she likes my reggae. Candy no está loca. She likes my reggae, she likes my reggae. Con Vaya Bari. She likes my reggae, she likes Puerto my Rico. Reggae. Esa vaina tenemos nosotros, los que vivimos en el Caribe. Tenemos las mujeres más bellas y eso no se cambia por botella. Y yo loco me pongo con mi propio rey. Y yo loco. Era una cubana que fue al espectáculo. Subió a la tarima sin ningún obstáculo. Y luego preguntó: ¿qué es lo que trae, chicoteca? Yo traigo un reggae que lo bailo suavecito. Y así con el estilo me lo gozo hasta mañana. Saludos a mi gente de la sangre cubana. Una para el bajo y otra para el volumen. El reggae que yo traigo, mi gente lo consume. She likes my reggae, she likes my reggae. 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 Desde Puerto Rico, con mucho cariño, te regalo musical. Yo, el Randy con Vaya Bari. Cuántos detalles, me dijo bien curiosa. ¿Y cómo es la vaina? Contento y pegadito, así es como se baila. Ok, Santo Domingo, contaré hasta 5. Y quiero que la muchedumbre grite dando brincos. 1, 2, 3, 4, 5. Alíñate, mi hermano, porque el reggae es lo que hay. Yeah, hey, 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 hey. Yo, this is the music you got to play. Prepara. Yeah, hey, hey, hey. Yo solo escribo, canto, make my day. Yo quiero que alguien grite. She likes my reggae, she likes my reggae. 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 Un regalo musical para mi isla, la perla del Caribe. She likes my reggae, she likes my reggae. She likes my reggae, she likes my reggae. Una puertorriqueña caminando por la playa me dijo: ay bendito, ¿por qué tú no te callas? Cuán rápido capté que su voz sonaba falsa. La quise conquistar y me salió bailando salsa. Y entonces vine yo para quedarme con todas. ¿Quién tú eres? Don Carmelo o el guerrero de Gomba. Pásame el micrófono que yo vengo cantando. Tú coges los coros y sigues entonando. She likes my reggae, dime cómo quedo. Y para serte bien sincero, para mí no sirvió. Pues para serte bien sincero, tú no sabes rapear. Pero no importa, nuestro reggae vino para triunfar. Qué lindo es Puerto Rico. Uh-huh. She likes my reggae.
bendiga Puerto Rico. She likes my reggae. Me gustan las boricuas. No los. ¡Madre también!
mucho más ancestral, mucho más antiguo. Ese es de los negros. Es más de negro, y de los mucha, africanos. De mucha descendencia africana. O sea que, si tú te fijas, se usan bajiles. Y entonces es un género que tiene muchas variantes. Yuba, holandés, cuembe, sica. O sea, dependiendo de dónde venía el negro, de ahí venía el ritmo que traía. Es un ritmo de muchas variantes. Mientras que la plena es un género mucho más moderno. A principios del siglo XX y finales del XIX. Y se toca con pandero, que es un instrumento portátil que se puede cargar a cualquier sitio. Sí. Eso propició que la plena se diseminara y difundiera por todo. Y era también el periódico del pueblo. Por medio de la plena, sí. Tú sabes que estaba pasando en Puerto Rico. Y Temporal, ahora, Santa María, Arena. Matan a Bumbum. Matan a Bumbum. Bumbum, ¿quién era Bumbum? Joselino Oppenheimer, que fue el primer creador de un grupo de plena en Puerto Rico, que trabajaba en la Hacienda Estrella aquí en San Antón. Okay. Así que San Antón tiene mucha historia. Sí, sí, sí. Y estamos en el Sarabanda. El Sarabanda es el sitio de reunión de todos los músicos y de toda la gente. Eso que le gusta así, la este plena, la bomba. Así, el oasis. Siempre para mí hablar del 6 y de, yo creo que de la trova y de todo esto, pues siempre es un reto, pero hablar contigo, que obviamente eres el general en esto, Miguelito, pues... Gracias. Tengo que hacer una canción, pero más que todo quiero que me oigas y me digas cómo va y si al menos se puede ser creíble. Okay, te voy a poner un cantito de una estrofa, dice... Yo tengo en la serranía una finca bien sembrada. Desde Malanga morada, ñame plátano y yautía. Fantástico. Ay, más o menos, increíble. Un hacho de tabonuco yo tengo para alumbrarme. Un trovador completo, un trovador por excelencia, es aquel que escribe, improvisa y canta. Entiendo. Cuando yo hago el tipo de música que yo hago, pues siempre hay como instrumentos básicos que uno dice, esto no puede faltar. Por ejemplo, pues en mi banda yo necesito piano, bajo, batería y guitarra. Y si puede ser guitarra eléctrica y guitarra acústica, pues es perfecto. Dentro del 6 hay también como establecido el tipo de instrumentos que tiene obligatoriamente que estar y en la música campesina. Tenemos el güiro, tenemos el bongó, el 4 puertorriqueño. ¿Cuántos 6 hay, Miguelito? Son cientos de 6 que hay. Cuando se canta una décima seria, pues se utiliza o el 6 de andino, o el 6 milonga, o el 6 mapellé, ¿verdad? Para uno que la gente entienda lo que uno está diciendo. Pero si es una décima jocosa que lleve una alegría, ¿verdad? Al pueblo, pues se canta en un 6 joropo, en un 6... chacarera, exacto. Sí, y lo más importante al final, yo creo que siempre, pues, que no muera nuestra música campesina. La música campesina no va a morir, no va a morir porque hay cientos de personas, de niños, aprendiendo a cantar los estilos decimales. Y viva, que viva la trova puertorriqueña. Y en mi casa de madera los lujos yo no poseo. Porque vivo a mi deseo, lejos de la carretera. Y mi esposa y compañera me brinda todo el cuidado. ¿Qué importa si se ha acabado el petróleo, gasolina? Si yo me
¿Cómo tú estás, Tony? Bien, bien, contento. El nombre de la balada pop viene obviamente de la mezcla de balada, que es esta canción de amor, lenta, que tiene, ¿verdad? Obviamente pues se dedica a la pareja, y se le añade el pop, y el pop significa cultura popular, lo que consumimos diariamente. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú, un golpe de pasión. Amor de madrugada, me hiciste un lazo entre tú y yo. Hubo promesas y juramentos, nada de nada. Tú y lo mismo de ayer, la incondicional y la que no espera. Hay un cambio de instrumentación, de ser la música de trío, la música de la orquesta grande, en lugar de tocar la música latina con los instrumentos latinos, vamos a tocar música en español con instrumentos que no son necesariamente latinos. Y ahí pues teníamos un hit nuevo. Cada generación va adaptándose y va diciendo esto sí es correcto, vamos a ir cambiando este modo de pensar. Banda de acero se puede tocar como cualquier instrumento, pero en el caso de Vieques y en el de Culebra, siempre hay la tradición de que es el calipso, porque así fue que llegó a nosotros. Hubo un tiempo cuando entró la Marina que un grupo de culebrenses pues emigró hacia San Tomás, igual que en Vieques también un grupo emigró hacia Santa Cruz. Y esos hijos de esa gente coincidieron con la invención del dron. Una persona lo puso cóncavo, lo hundió, le dibujó unas notas y lo afinó cada nota
según la afinación universal de 440. Teníamos amigos de Culebra que estudiaban en Vieques, como Gardín, Romero. También Cucuito aprendió con nosotros. Y en todas esas agrupaciones, Cucuito fue el maestro. Porque muchos de ellos, ¿verdad?, le dan gracias a él, a la enseñanza, a la experiencia que tuvieron, ¿no?, con el ritmo de Cucuito, con el dron. La música que compara al calipso es la plena puertorriqueña, porque ambos son ritmos que invitan, causan alegría, euforia cuando la gente lo oye. La despedida de año se comenzó a hacer aquí en la calle de los Munets. Luego entonces pues se comenzó a hacer en la plaza. Y es bien, bien interesante ver cómo las personas, no solamente los locales, sino Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, gozan con este ritmo. Porque es una música alegre, no lleva paso como la salsa, que hay que saberla bailar. El merengue tiene velocidad, pero el carrizo tiene algo que es bastante inexplicable.
Desiertas las calles, oscurece el alba, la noche y es cosa de ayer. No es día, no es tarde, es segundo de un amanecer. Montañas con luces despiertan en sombras y bailan las olas del mar. Y el cielo dorado a Vislita quiere ya adornar. Puerto Rico, qué hermoso y qué bello, y por eso canto esta canción. Las playas, los valles y el campo, isla de mi encanto. Te adoro y te llevo en mis venas y en mi corazón. Thank you.
ellos gritaban. El cable se reventó, la máquina patinaba. Timonero le dice ayudante, toca pito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba. Timonero le dice ayudante, toca pito de parada. A Mayagüez vamos entrando de noche, ya cansados de tanto viajar. San Germán, Hormiguero y Añasco, Cabo Rojo con San Sebastián. El cable se reventó, la máquina patinaba. Timonero le dice ayudante, toca pito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba. Timonero le dice ayudante, toca pito de parada. Se desmayó. El cable se reventó, la máquina patinaba. Timonero le dice ayudante, toca pito de parada. La máquina patinaba cuando salió de San Juan. Bayamón, El Dorado, Vega Alta y Vega Baja volvió a patinar. El cable se reventó, la máquina patinaba. Timonero le dice ayudante, toca pito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba. Timonero le dice ayudante, toca pito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba. Timonero le dice ayudante, toca pito de parada.